Bienvenidos a los errores que podrían ocurrir en WWE Batch in Berlin o la fiesta en Berlin. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y además que te puedas suscribir al canal si no lo has hecho. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Kevin Owens ganando el campeonato de la WWE. Si bien la rivalidad entre Kevin Owens y Cody Rhodes no ha sido la más llamativa dentro de la historia de Cody Rhodes como campeón, se entiende muy bien de que si Kevin gana el campeonato de la WWE, Cody Rhodes se vería bastante mal. A pesar de que la gente esté criticando mucho a Cody Rhodes, hacerle perder enfrente contra Kevin Owens, que no ha querido desde un inicio aceptar la lucha por el campeonato de la WWE, por supuesto se le pone en una situación completamente mal para que Kevin gane el campeonato. Es por eso de que Kevin Owens ganando el campeonato de la WWE sería un error fatal para que acabe con el reinado de Cody Rhodes. Número 2. Damian Priest y Rhea Ripley derrotan a Dominic Mysterio y Liv Morgan. La historia involucrada en esta lucha en el cual se está viendo últimamente dentro de Monday Night Raw se le ve como una historia llamativa, pero también hay que darnos cuenta de un punto en el cual podría cometerse como un error si es que Damian y Rhea Ripley derrotan al día del juicio final. Dominic y Liv Morgan, junto con Finn Balor, JD McDonagh y Carlito, recién se están estableciendo como una facción entre esos cinco. Sacando a Damian Priest y Rhea Ripley, estos cinco tienen que verse bastante bien como rudos dentro de Monday Night Raw. A pesar de que lo odien, por supuesto debe verse al menos con esta victoria y no darle esta lucha a Damian Priest y a Rhea Ripley, que podrían estar destruyendo a esta facción. Número 3. Bianca Belair y Jade Cargill ganan los campeonatos femeninos en pareja. Otra mala decisión que podría estar involucrándose dentro de Batch in Berlin es que Jade y Bianca Belair ganen los títulos. A pesar de que la gente aún lo quiera a Bianca Belair y a Jade Cargill de que vuelvan a ser campeonas y todo lo demás, yo siento de que Alba Fire y Isla Dawn han estado haciendo bien su trabajo. Estas dos no deberían perder los campeonatos, se ven bastante bien y dan una buena vibra como campeonas. Se han estado defendiendo los títulos tanto en Raw, SmackDown y NXT, algo que Bianca y Jade Cargill no lo hacían. Así que por supuesto yo voy a favor de que la brujita ganen, pero Bianca Belair y Jade Cargill por favor no deberían ganar estos títulos en Batch in Berlin. Número 4. Drew McIntyre derrotando a CM Punk. En el último evento de WWE SummerSlam se le vio a Drew McIntyre derrotando a CM Punk, en donde pensábamos que iba a ser el final de su rivalidad. Estos dos llegaron a seguir con esta lucha y en donde van a estar involucrados en Batch in Berlin en un combate de correas, en donde CM Punk debe de ganar este combate. ¿Por qué debe ganar y no Drew McIntyre? Digamos de que la WWE quiere aumentar más la rivalidad entre estos dos y de seguro este no va a ser su último encuentro. Posiblemente esta lucha se va a estar extendiéndose hasta Bad Blood, en donde Drew McIntyre y CM Punk se estarían enfrentando dentro de la celda infernal. Es por eso de que CM Punk debe ganar a Drew McIntyre para que así el marcador quede 1-1. Número 5. Randy Orton derrota a Gunther y gana el campeonato mundial peso pesado. Otro error y en el cual la gente sabe muy bien de que esto podría matar la credibilidad de Gunther es que Randy Orton gane el campeonato mundial peso pesado. Y no me malentiendan, para mi persona siento de que Randy debería ganar su último campeonato mundial peso pesado y aumentar más su cifra de reinados, pero en este caso Gunther recién ganó el campeonato mundial peso pesado y hacerlo perder contra Randy Orton podría ser un desastre. No es cuestión de que Randy Orton se le vea muy mal siendo derrotado por Gunther, sino es que Gunther tiene que verse al menos dominante dentro de Monday Night Raw. Perder contra Randy Orton podría matar su credibilidad como campeón y como superestrella, y por ahora Gunther debería ser como una bestia dentro de este reinado, así que hay que ver hacia dónde va a llegar, pero a mi persona, Randy Orton ganando el campeonato mundial peso pesado del mundo sería un error para WWE. Y bueno amigos, déjame aquí los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.